Hola, bienvenidos al webinar de Dexma. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros vuestro tiempo y de participar en este webinar, dado la situación que, como sabéis, estamos viviendo ahora mismo. Y en segundo lugar, pediros disculpas por anticipado si hubiera cualquier circunstancia o cualquier imprevisto que pueda suceder, dado que, estamos haciendo el webinar trabajando desde nuestras casas, desde aquí, desde Barcelona y también desde Ávila con los compañeros de Onyx Solar. Entonces, una vez hemos dicho esto, vamos a comenzar con la agenda que tenemos prevista, que es bastante potente y tenemos bastantes temáticas que tocar. Entonces, yo soy Laura Martínez, trabajo en Dexma y voy a comenzar un poco poniendo el contexto sobre los edificios de consumo casi nulo. Después, invitaré al webinar a Ángel Gallego de Onyx Solar. Hola, Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Para que nos comentes un poco sobre, el vidrio fotovoltaico y cómo producir energía en edificios con él. Y finalmente, conjuntamente con mi compañero Alfonso Mateos. Hola, Alfonso. Hola, Laura. Hola, Ángel. Hola a todos. Bienvenidos al webinar. Seguro que tenemos muchas cosas interesantes. Espero que lo disfrutéis. Pues sí, nos vamos a enseñar un poco qué hacemos en Dexma, nuestra plataforma, y vamos a comentaros esta nueva funcionalidad que estrenamos hoy en la app de Microgrids. Os haremos una demo y al final del webinar contestaremos preguntas que tengáis. Por lo tanto, durante toda la sesión podéis ir formulando vuestras preguntas. Vale. Pues una vez hemos hecho esta introducción, comentaros que, como todos sabemos, el cambio climático ya está aquí y, vivimos en una situación en la que todos los países, tanto a nivel europeo como mundial, están luchando contra esta situación, intentando reducir emisiones y, con el objetivo de reducir también la temperatura de la Tierra. Esta situación afecta también a los edificios, que son gran parte o gran culpables también un poco de este problema, que es porque tienen un consumo energético bastante elevado. En Europa representan un 40% y también son responsables de parte de las emisiones de CO2 que tenemos. Además, los edificios precisamente son bastante antiguos, el 35% de ellos tienen más de 50 años y no son precisamente muy, muy eficientes a nivel energético. Dada esta situación, claro, pues desde Europa se está invirtiendo dinero. Este año ha salido un plan para de aquí a 2030 con 1 trillón de euros de presupuesto, pues para luchar contra el cambio climático, favorecer la eficiencia energética, la implementación de renovables, etcétera. Entonces, esta realidad, este dinero se invierte o se pretende invertir en tres verticales. Básicamente, hasta 2020 había unos objetivos, el famoso 20-20-20, para conseguir reducciones en las emisiones de un 20% y aumentar el share de renovables un 20% también y la presencia de o mejorar la eficiencia energética. ¿Lo hemos conseguido, Laura? Buena pregunta. Estos límites, pues sí, se han conseguido de media. De hecho, si vemos, por ejemplo, en el caso de la eficiencia energética, se consiguieron en 2014 y en el caso de los efectos, de los gases de efecto invernadero, se ha superado en un 23%. Pero claro, no nos podemos quedar aquí y hay que aumentar los objetivos. Es por ello que de cara a 2030 las cosas se han incrementado. Como Y debe ser. Muy bien. sí, se persigue una reducción del 40% en los gases de efecto invernadero, que también se aumente la presencia de energías renovables en la red hasta un 32% y la eficiencia energética en un 32,5%. En este último punto es donde se incluye la eficiencia energética en edificios e indirectamente el concepto de edificios de consumo casi nulo o Nearly Zero Energy Buildings, que hablaremos mucho sobre ello. Entonces, Laura, bueno, espero que estos objetivos, no sé si son suficientes o no, espero que sean suficientes para luchar contra el cambio climático, pero esto de los Nearly Zero Energy Buildings, vamos a explicarle a la audiencia qué es lo que es, porque creo que hay bastante confusión con todo este asunto, ¿no?
Sí, es importante dejar claro lo que es un edificio de consumo casi nulo. Entonces, en líneas generales, es un edificio que tiene una demanda energética está bastante minimizada, gracias a que es muy eficiente y produce parte de su energía con generación que tiene in situ o cerca. Normalmente, pues puede ser con energía fotovoltaica, por ejemplo. Pero no se trata solo de cómo el edificio se comporta, sino que también es cómo ha sido planificado, diseñado, cómo funciona y cómo ha sido construido. Entonces, es un concepto que engloba todo el ciclo de vida del edificio, aunque hoy en Dexma, sobre todo y con Onyx, nos vamos a centrar más en la parte de esta generación de energías renovables que nos ayuda a alcanzar ese consumo casi nulo. También comentar que, bueno, a veces se hace una confusión con la terminología. Hay edificios con consumo casi nulo, que son aquellos en los que un alto porcentaje de su producción, de su consumo, proviene de producción de energías renovables. Consumo exactamente nulo son aquellos que serían perfectos, es decir, que encaja su generación con su demanda, todo con fuentes renovables. Y ya si vamos un paso más allá, son los edificios con positivos, que es decir, que generan más energía de la que consume. ¿Vale? Entonces, una vez nos hemos puesto en esta situación, tenemos que tener en cuenta que a nivel europeo ya se han establecido unas reglas o unas guías para que los países miembros establezcan estrategias para que sus edificios, tanto existentes como de nueva construcción, se conviertan en edificios de consumo casi nulo, de aquí a los próximos años, décadas, incluso hasta 2050. Pero bueno, vamos a hablar, porque aquí hay mucho texto, vamos a hablar mejor de cada país, un poco qué está pasando. Entonces, tenemos en principio Francia, que son de los más ambiciosos porque pretenden ser edificios positivos, es decir, no solo de consumo nulo o casi nulo, sino sobrepasar ese consumo con energía renovable. Y a partir de 2020 todos los edificios de nueva construcción deberán serlo. Establecen límites ya de consumo primario, aumento de producción con energías renovables, que es donde nuestra plataforma en Dexma puede ayudar. Por eso está recuadrado. A nivel de Reino Unido, en su caso quieren exactamente tener un consumo nulo y que estos edificios para 2050 sean así en los nuevos y en el stock que ya hay existente de edificios. También aplica no solo a la parte operacional, como decía antes, sino también a la construcción, es decir, en todo el ciclo de vida del edificio. Como vemos en la diapositiva, bueno, pues pretende reducir el uso energético y aumentar el share de energías renovables. ¿Qué pasa con Italia, por ejemplo? Pues es una situación bastante parecida a España. Se persigue que a partir de 2021 todos los edificios de nueva construcción que se renueven sean de consumo casi nulo y ya tienen unos objetivos de producción de energía renovable integrada. En 2018, como dato curioso, en Italia solo había 1.400 edificios de este tipo, con lo cual queda un camino todavía por recorrer. En el caso de España, importante, en In Extremis, el año pasado en diciembre, se aprobó un real decreto donde se definía exactamente que un edificio de consumo casi nulo es aquel que cumple con las exigencias marcadas por el código técnico. Lo referente, bueno, a que limita su consumo energético en edificios de nueva construcción. Se han marcado límites en cuanto a diseño estructural, consumo de energía primaria, limitación de la eficiencia energética y contribuciones mínimas de energía eléctrica y térmica. Bueno, es un paso adelante, como dice en esta noticia, pero bueno, la verdad es que casi todos los sectores lo consideran insuficiente y todavía quedan pasos por dar, pero bueno, la normativa ya nos está indicando qué es lo que va a pasar y lo que se espera en el futuro. Vale, entonces aquí es donde igual de nuevo Dexma también puede contribuir con su software para controlar estas limitaciones que nos marca la normativa. Vale, pues a modo de resumen, comentaros que en un edificio de consumo casi nulo hay que tener en cuenta múltiples factores, por ejemplo, la disminución de pérdidas energéticas que se puede conseguir mediante mejoras en el aislamiento, incluso con cómo el edificio ha sido diseñado, con un diseño pasivo o implementando arquitecturas bioclimáticas. El segundo factor es el aumento de la eficiencia energética con un incremento de la eficiencia de los equipos, automatización de los mismos o incluso pues, generación de energía comunitaria como district heating.
calefacción de distrito, perdón. El último punto, importantísimo, es la producción de energía renovable en el propio edificio o incluso contando con baterías, que bueno, aquí mejor que desde Dexma lo expliquemos, creo que desde Onyx, Ángel nos puede comentar. Onyx nos puede mostrar toda su experiencia en cómo integrar, ¿no?, la fotovoltaica en este tipo de edificios, Ángel. Sí, correcto. Pasarte el control de la presentación y adelante. Sí, como bien han explicado, bueno, pues en Onyx Solar nos dedicamos a la integración fotovoltaica, que es, bueno, dar un paso más sobre la producción, la generación energética de una manera que no se note en el edificio, ¿no? Que quede completamente integrado el vidrio fotovoltaico que nosotros diseñamos y fabricamos de una manera flexible para que no sean los meros paneles solares, ¿no?, que se pueden ver en cualquier cubierta, ¿no? Pues nuestra intención y nuestra vocación desde 2009, desde nuestra fundación, fue que siempre fuera una generación integrada, una capacidad para del propio edificio de poder generar su propia energía, ¿no? Y por ello, bueno, pues desde 2009 estamos trabajando día a día en mejorar siempre y en crear en poder integrar las células fotovoltaicas en las dos tecnologías que trabajamos, que son las de silicio amorfo y cristalino, para que queden completamente integradas en el diseño del edificio. Nos gusta siempre trabajar, bueno, es un poco, a lo mejor aquí en esta imagen se ve un poco más exagerado, vemos un edificio, ¿no?, que se ha quedado sin cubierta suficiente, ¿no?, como para poner todos los paneles solares que demandaría la propia energía demandada, ¿no? Y a la izquierda y a la derecha ya tenemos un ejemplo de un edificio en el que nosotros hemos intervenido y en el que apenas se nota que esos vidrios van a generar energía, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Que no limites el diseño porque tengas que generar más energía. Nosotros lo llevamos haciendo muchos años y seguiremos trabajando en crear nuevos vidrios, nuevas maneras de integrarlo para que cualquier vidrio o cualquier prácticamente sistema constructivo que se tenga pensado en un propio edificio desde el minuto cero pueda integrarse en célula fotovoltaica de una manera estética y satisfactoria. Y bueno, el vidrio fotovoltaico, ¿qué es el vidrio fotovoltaico? Estamos hablando, es un término, bueno, que prácticamente hemos inventado nosotros, pero bueno, es algo que ya se está extendiendo. Y bueno, pues un poco lo que estaba comentando, es un vidrio que proporciona ahí más características pasivas, ¿no?, que otro vidrio que pueda integrarse en el edificio, un doble cristalamiento, por ejemplo, la U-térmica, ¿no? Prácticamente podemos conseguir los mismos valores, pero a la vez generamos energía, ¿no? O sea, un vidrio cualquiera, un vidrio convencional, pero bueno, hoy en día ya se tienen que colocar vidrios con un buen factor solar, con un buen acristalamiento. Nosotros llegamos a eso, a esos valores, y encima producimos energía, ¿no? Por lo que es el único material de construcción que puede tener incluso un retorno de inversión, ¿no? ¿Qué más? Bueno, las propiedades del vidrio fotovoltaico. Estas son cinco de las propiedades, ¿no?, de la producción de energía, evidentemente, en el propio edificio. El propio vidrio puede filtrar los rayos ultravioletas y los infrarrojos. Podemos hacerlo aislante con valores de U-térmica hasta de 0,6. Conseguimos que pase a través de él, del propio vidrio, la luz, ¿no? No son las típicas células que no te dejan pasar la luz. Podemos conseguirlo. También lo podemos hacer opaco, evidentemente. Y bueno, uh-huh. Y el punto 5, pues sobre todo, un diseño innovador, que no nos cerramos ninguna puerta, ningún diseño, colores, acabados, todo tipo de acabados, ¿no?, del mundo del vidrio y los sistemas constructivos. Como os comentaba antes, trabajamos dos tecnologías, que son la de silicio amorfo, por el tema de la célula, ¿no?, célula basada en silicio amorfo y célula basada en silicio cristalino. A lo mejor de momento no es momento de ver las diferencias físicas, ¿no?, de cada una, pero bueno, os puedo hacer un pequeño resumen, ¿no?, de las dos tecnologías.
y lo vais a ver sobre todo ahora en el aspecto, ¿no? En el resultado final que se obtiene en cada edificio, integrando una tecnología u otra, ¿no? Y ya, bueno, pues cada uno que juzgue cuál le viene bien, cuál es más adecuada a su edificio, a su sistema constructivo, a todo. Muchas veces lo que hacemos es dar las dos opciones directamente. Y bueno, ya que se vaya decidiendo. El silicio amorfo es una célula que, bueno, es una deposición de silicio sobre una capa de vidrio plano, sobre un CVD. Se pueden conseguir unas transmisiones luminosas de una manera muy, muy homogénea, ¿no? Y pasa la luz jugando con lo que eliminamos de célula, de material activo. Podemos conseguir que se pase más luz o menos al interior, ¿no? Para graduar un poco la transparencia. La eficiencia fotovoltaica, pues está entre el 5 y el 10%, pero bueno, dependiendo de la transmisión luminosa que queramos darle, esto puede bajar. Y bueno, se comporta bastante bien tanto en presencia de sombras como en orientaciones que no son las adecuadas, ¿no? Y bueno, pues siempre funciona bien a la temperatura y nada, pues aparte del vidrio donde va depositada la capa de silicio, pues se lamina con otros vidrios, ¿no? Y podemos conseguir un sándwich de doble o de triple laminado. Todos nuestros vidrios son laminados, siempre, siempre trabajamos con vidrios laminados. Más que nada para que la célula quede protegida. El otro tipo de tecnología que trabajamos es la de silicio cristalino. Que bueno, que pueden ser las células más semejantes, las células de toda la vida, ¿no? Las células cuadradas de 6 pulgadas, tanto en monocristalino como en policristalino, que hay una pequeña diferencia entre ellas, pero bueno, incluso también las células pueden ser de color, pueden tener su propio color. Se consigue más eficiencia, más potencia pico instalada por metro cuadrado, y bueno, pues ahí veis un poco la estética, jugamos con la separación entre células para conseguir la transparencia entre que pase al interior. Que queremos que sea completamente opaco, bueno, pues se juntan más las células o mediante vidrios con frits, pues se pueden conseguir también otros acabados. ¿Qué más podemos hacer? Todo tipo de tamaños y formas y colores. Bueno, esto, si queréis más ampliación de más información, en la web tenemos todo muy detallado, sobre todo en la pestaña de recursos. Y bueno, pues eso es un poco la personalización, lo que nos hace llegar a poderlo integrar en cualquier parte del edificio. Incluso la dimensión máxima que podemos hacer es hasta de 4 por 2 metros. Ahí lo tenéis. Las aplicaciones. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pues arriba se ve en fachada, en lucernarios, en marquesinas, incluso hasta en suelo transitable, ¿no? En una cubierta plana transitable, incluso de colores. Ahí veis un pequeño ejemplo. Por ejemplo, pues hemos empezado haciendo un ejemplo de un lucernario en New Jersey, que fue una obra que hicimos hace como unos 7 años o así. Ahí tenéis, pues se estimaron mediante el PV Batch y el PVC, son dos programas de simulación fotovoltaica. Más o menos daban que se iba a conseguir entre 276.000 y 273.000 kilovatios hora al año. Bueno, pues hemos conseguido superar en los 5 primeros años, todos los años hemos superado esos valores de producción. Este es otro lucernario también en New Jersey, el anterior era en cristalino, este es en silicio amorfo. Y bueno, esto era una rehabilitación, el anterior era un edificio de obra nueva. Y aquí, bueno, pues era un edificio histórico, bueno, histórico, de los años 40-50, y decidieron sustituir todos los vidrios. Y bueno, pues en Estados Unidos, en el estado de New Jersey y tal, al final tenían bastantes beneficios, tanto económicos por el tema de la producción, como por los tax credits y los incentivos. Y aquí, bueno, aquí eran unos 5.500 metros cuadrados de vidrio fotovoltaico y un 20% de transparencia. Bueno, aquí veis alguna imagen. Como os comento, hay mucha información en nuestra web para que podáis comprobarlo. Otro tipo de soluciones, fachadas ventiladas o dobles pieles. Esto es un edificio también silicio amorfo en el que se combinaron transparencias y otro tipo de vidrios no fotovoltaicos. Esto es en Granada. A ver.
Esto es en Turquía, bueno, una doble piel también con sílice amorfo. Voy pasando un poco más rápido. También incluso fins verticales, unas lamas puestas en vertical. Este es un edificio en Seattle, estado de Washington, para la universidad. Bueno, el resultado es, bueno, prácticamente veis que no se ve que sean vidrios fotovoltaicos, ¿no? Estos vidrios que están aquí en vertical, en perpendicular a la fachada. Y bueno, pues al final consigues el objetivo que tenía el proyectista de conseguir una integración total. Estos son marquesinas, bueno, marquesinas circulares, aquí también para que veáis las formas que pudimos conseguir para integrarlo, con formas, con, bueno, había muchísimas formas diferentes para integrarlo en esos círculos. Este es el estadio de los Miami Heat. Y bueno, lo que os comentaba de que podemos hacer también frits para que la célula quede disimulada, vidrios al ácido, vidrios de color, aquí abajo a la derecha, este es para Valenciaga. Y bueno, pues podemos conseguir los colores de muchas maneras diferentes. Prácticamente todo lo que se puede hacer en la industria del vidrio, por no decir el 99% de las cosas, lo hacemos nosotros integrado con células solares. Una marquesina, bueno, muros cortina, que bueno, a priori puedes pensar a lo mejor que el muro cortina, pues la tecnología silicio amorfo es más homogénea, pero bueno, hemos hecho también muros cortina con silicio cristalino. Este lleva vidrio de color azul, es para una tienda Valenciaga en Miami también. Y también con cámara de aire para que fuera aislante. Desde cualquier muro cortina de silicio amorfo, esta sería una vista interior hacia el exterior, ¿no? Prácticamente no se ve porque bueno, nuestro objetivo también es ocultar al máximo las cajas de conexiones a través de la perfilería existente. Siempre utilizamos sistemas constructivos que ya estén en el edificio. No tenemos un sistema propio que tengamos que poner sí o sí. O sea, la estructura, siempre nos adaptamos a la estructura que haya. Y nosotros podemos fabricar los vidrios con la caja de conexiones. Tenemos tres tipos de cajas de conexiones y luego la podemos colocar en cualquier parte del vidrio para que sea lo más óptimo y quede lo más oculto posible. Otro ejemplo también son los suelos fotovoltaicos, ¿no? Con vidrio antideslizante, pues lo laminamos y conseguimos, por ejemplo, esto era en una terraza en Nueva York, aparte del antideslizante también le metimos una gama de cromática de color. Y luego, bueno, pues también os quiero presentar por último cómo podemos contribuir al medio ambiente y también un poco al estudio de viabilidad económica mediante unos estudios que tenemos en nuestra web y que en cada proyecto o cada estudio que hacemos, hacemos un estudio propio de viabilidad y del medio ambiente, ¿no? Aquí, bueno, he seleccionado dos, ¿no? El de muro cortina y el de lucernario. Bueno, aquí ya veis algunas fotos de algunos ejemplos de muro cortina, tanto en silicio amorfo como en silicio cristalino. Y luego estos son datos de un edificio tipo en Barcelona, por ejemplo. Hemos seleccionado la ciudad de Barcelona, pero bueno, tenemos hechos los estudios en muchas ciudades y si no, pues ya os comento que si tenéis un edificio que queréis que estudiemos, pues lo hacemos en la propia ciudad, ¿no? Para ver la radiación de esa ciudad, cómo se comportaría, dependiendo también las inclinaciones, orientaciones. Aquí, bueno, la hipótesis es que la inclinación está a 90 grados y que está al sur, ¿no? Y bueno, pues una superficie concreta de vidrio fotovoltaico, la potencia pico por metro cuadrado que hemos estimado, para el de amorfo 34 vatio pico, para el de cristalino 115, y bueno, pues si queréis más ampliación de los datos, nos podéis preguntar y comprobarlo, ¿no? Y bueno, el otro estudio que quería presentaros era el de lucernario. Aquí veis algunas imágenes, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este de abajo es en el Ayuntamiento de Linares, también recientemente hecho. Este de abajo a la izquierda es en Bélgica, en silicio amorfo. Bueno, pues para que veáis un poco la variedad y que, bueno, que al fin y al cabo no tiene por qué quedar feo, ¿no? Que el tener que integrar energía fotovoltaica en los edificios. Y bueno, ya para finalizar, pues comentaros que somos completamente compatibles, evidentemente, porque nosotros, bueno, nuestro vidrio fotovoltaico al final se comporta, por una parte, como un vidrio arquitectónico de construcción y por otra parte, es como un panel solar, ¿no? Como un sistema generador fotovoltaico convencional, ¿no?
Y por ello, bueno, somos compatibles con cualquier inversor y también con cualquier sistema de monitorización y mucho mejor con los sistemas de Dexma que sí que podemos comprobar que son muy detallados y satisfacen bastante todas las necesidades. Muchas Y bueno, gracias, por mi parte. realmente. Perdón, acaba, Sí, disculpa. no, no, ya te quería dar paso ya, Alfonso. Iba a decir que muchas gracias, es una auténtica masterclass de cómo se puede integrar, ¿no?, la tecnología fotovoltaica sin renunciar al diseño del edificio, tanto en Eso es. edificios nuevos como en rehabilitaciones. Y al final de eso trata un poco todo este webinar, de daros herramientas para que podáis llevar a cabo esta eficiencia energética tan necesaria en estos días. Sí, entonces, bueno, en línea con lo que nos comentaba Ángel, vamos a proceder, si os parece, a explicaros un poco esta plataforma que tenemos en Dexma. Vale, entonces, y cómo os puede ayudar precisamente pues, a integrar toda esta generación renovable y hacer que vuestros edificios puedan llegar a convertirse en edificios de consumo casi nulo. Bueno, en primer lugar, explicar que en Dexma somos una compañía que llevamos más de 10 años de experiencia haciendo software de gestión energética con el objetivo de ayudar a personas y organizaciones a entender y optimizar su consumo energético. Creemos, bueno, pues que el futuro de la energía es digital y lo vamos construyendo paso a paso con cada edificio. Nuestra base de datos almacena a miles de edificios y, bueno, con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a ahorrar energía y aumentar la eficiencia energética. ¿Cómo hacemos este trabajo? Pues hemos desarrollado una plataforma que consideramos única. ¿Por qué la consideramos única? Porque tiene como tres módulos que ayudan a seguir este viaje, digamos, de la eficiencia energética. El primer módulo es Detect, que es una herramienta para detectar el potencial de ahorro sin presencia de auditorías presenciales y utilizando nuestra base de datos y técnicas de inteligencia artificial, ser capaces de evaluar posibles ahorros y ofrecer recomendaciones. Esta es la primera parte, utilizando simplemente datos de Smart Meter. Luego tenemos la segunda pata, digamos, de nuestra plataforma, que sería Dexma Analyze, que es donde realmente se lleva a cabo el análisis en tiempo real para verificar ahorros de estas inversiones realizadas y con datos en tiempo real poder hacer este análisis. Y finalmente tenemos la parte de Optimize para de manera automática ahorrar tiempo a nuestros clientes y detectar posibles anomalías en el comportamiento energético de los edificios. Si os parece, Alfonso, dado que tú controlas mucho más del producto, te dejo el liderazgo de esta parte y coméntanos. Muy bien, Laura. Bueno, pues como Laura nos ha comentado, ¿no? Desde Dexma creemos que tenemos esta plataforma única que va desde el detectar dónde está el potencial, luego analizar en detalle y por último paso optimizar el consumo de nuestros edificios. En este primer paso de este viaje de la eficiencia energética, es probable que no haya hardware que no haya medidores en los edificios o incluso que no se quiera hacer una primera inversión en estos edificios, pero lo que sí que siempre tenemos es información sobre nuestros edificios que puede provenir de los medidores fiscales propios de compañía, puede venir de facturas energéticas y otros metadatos que nos podéis proveer, que sea la localización del edificio, qué actividad lleva a cabo, su superficie. Y al final, con toda esta información, Dexma es capaz de comparar todos vuestros edificios con los 80.000, diría que tenemos, edificios actualmente ya monitorizados y que están en nuestra base de datos. Y esto es increíble porque lo que nos permite es poder aplicar el Big Data, ¿no? Algoritmos de inteligencia artificial para poder proveeros de información valiosa, para poder proveeros de un benchmarking de vuestra cartera de edificios, comparando cuáles son los que están mejor o peor situados en términos de eficiencia, pudiendo
proveer de una desagregación virtual de los consumos, saber sin necesidad de submedición cuál es aproximadamente el consumo del sistema de climatización de un edificio, por ejemplo, e incluso llegar a proveer de recomendaciones específicas para cada edificio. Al fin y al cabo, se trata de una especie de auditoría energética virtual, pero masiva a la vez. Entonces, con información sobre facturas, sobre todo los edificios, realmente tenéis una primera auditoría que os permite detectar dónde hay que focalizarse para ahorrar esa energía. Entonces, este primer paso es el detectar el potencial y detectar dónde quiero focalizarme para el ahorro. En el segundo paso de la eficiencia energética tenemos el módulo de Analyze, que al final es donde los datos en tiempo real cogen sentido. En este segundo paso, probablemente ya sabemos dónde invertir, ya dispondremos o instalaremos medidores, incluso submedición, para poder llevar a cabo un análisis con más detalle en tiempo real. ¿Para qué? Para poder analizar y verificar ahorros, como por ejemplo en el módulo de medida y verificación, donde podéis analizar el desempeño energético del proyecto de un contrato de ahorros energéticos y ver exactamente en tiempo real cómo se está comportando y qué ahorros está consiguiendo este edificio. Y por último, otra de las cosas que permitimos al final es el trabajar en equipo. O sea, Dexma Analyze os permite generar ahorros, pero generar informes, quiero decir, generar alertas, compartir esta información con vuestros compañeros, con vuestros clientes. Al final, os ayuda a verificar cómo vuestros propios proyectos se están comportando, ¿no? Entonces, primer paso, tenemos Detect, donde vemos dónde está el potencial. En el segundo paso, analizamos el volumen de este potencial y optimizamos nuestras instalaciones y verificamos. Y en el tercer paso de este viaje es donde entra en juego el módulo de Optimize. Optimize, al final, en Dexma durante muchos años nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que cuantos más datos tenemos, más difícil se nos hace poder analizarlos, simplemente pues porque no hay tiempo suficiente o no hay personal suficiente incluso para poder llevar a cabo el análisis preciso que nos gustaría de la inmensidad de datos que podemos llegar a enviar a la plataforma. Y ahí es donde Dexma entra en juego, donde vosotros tenéis que poder trabajar con herramientas como Dexma Optimize, que utilice esa inteligencia artificial, que analice y que detecte las anomalías, las ineficiencias, de forma automática por vosotros. Al final se trata de analizar de forma continua vuestros datos y que la plataforma, de una forma proactiva, os informe de esas ineficiencias detectadas. Y claro, detectadas por una máquina que trabaja las 24 horas, que no duerme, que no come y que evidentemente tiene muchos recursos para poder analizar todos esos datos que a priori pueden no ser los más prioritarios por nosotros y por tanto estábamos dejando un poco más en el olvido. De esta forma, con estos tres pasos, creemos que realmente podéis detectar, analizar y optimizar los consumos de todo vuestro portfolio de edificios. ¿Sí? Genial. Y bien, ahora. Sí, no, nada, ahora viene cuando hablamos un poco de ¿qué pasa con los edificios de aquí, consumo? ¿No? Casi nulo, sí. Exacto. Pues venimos a presentaros una nueva funcionalidad de la aplicación, la MicroGrid App, que os permite, ya no solo con edificios de consumo casi nulo, que es donde tiene el foco puesto, sino también con cualquier edificio que incluya renovables, os va a permitir hacer un análisis muy en detalle de cómo se está comportando este edificio. Al final, la idea de esta aplicación es que os ayude a analizar los consumos de los indicadores más importantes de vuestros edificios de consumo casi nulo. Os permite
analizar el balance energético entre la generación de renovables que hay en el edificio, el almacenamiento mediante baterías que puede haber también y el consumo de vuestro edificio. Al final se trata también de chequear un poco cuál es la huella de carbono del edificio e incluso el análisis de los costes que dejamos de o que ahorramos gracias a esta instalación de renovables o a estas medidas de eficiencia energética. La idea al final es que dentro de una misma plataforma podéis hacer todo esto en esta plataforma única que es Dexma. Y bueno, comentar que esta funcionalidad estará disponible en las próximas semanas y que ya podéis empezar a contactar con nuestro equipo de ventas para conocer las opciones de precios y demás. Y bueno, sin más, quiero presentaros la funcionalidad y luego haremos también una demo en tiempo real, por supuesto. Voy a intentar avanzar sobre estas diapositivas, pero presentándoos un poco cuáles son las distintas pantallas. La primera pantalla de balance energético lo que permite es ver cuál es la energía que está entrando y saliendo de la microred. Al final disponemos de importación y exportación a la red, podemos disponer de baterías que se cargan y descargan, de generación mediante renovables y de consumos o cargas que consumen energía de esta microred que tiene nuestro edificio. Entonces, todo ese balance energético es lo que esta pantalla os permite analizar, lo veremos en detalle. Pero la aplicación también permite llevar un análisis detallado del desempeño de la instalación solar, su ratio, el performance ratio, la irradiación que reciben las placas o incluso, como sabéis, podéis utilizar la radiación virtual que Dexma provee a través de sus gateways virtuales, así como poder, si disponéis, monitorizar la temperatura del módulo fotovoltaico, etcétera. Al final, una pantalla donde se puede analizar en detalle la instalación, así como igual con la batería. La batería, sus ciclos de carga y descarga, nivel de carga, temperaturas, etcétera, ¿vale? También podréis visualizar el flujo energético del edificio mediante diagramas de flujo, diagrama de Sankey, para poder tomar decisiones basadas en datos. Necesito ampliar mi planta, estoy exportando mucha más energía de la que estoy autoconsumiendo. Este tipo de decisiones y de información son las que os puede proveer esta aplicación. Y también veremos un poco cómo desde la configuración se pueden añadir más de un elemento. No tiene por qué ser una única planta fotovoltaica, sino que se pueden añadir más de una o más de un módulo de baterías o incluso más de una red que puede suceder, por ejemplo, en hospitales donde la redundancia es clave, pues puedo tener más de una red también monitorizada en la aplicación. Y como he comentado también, un análisis sobre el coste evitado. ¿Cuál es el coste que estoy dejando de tener por el hecho de la instalación de renovables, ¿no? En términos de coste. Sin más, voy a pasar a la demostración y aquí si vamos a el módulo de Analyze de la plataforma Dexma, encontraréis esta funcionalidad llamada Microgrid. ¿Vale? Análisis de microredes. Si selecciono una localización del año pasado, bueno, aquí vemos un poco cuál es el balance energético de todo el año, pero voy a ir un poco más en detalle, no sé, un par de semanas quizás, y voy a seleccionar la frecuencia horaria para que veáis un poco una imagen a la que ya estamos más acostumbrados, ¿no? ¿Cuál es la generación y demás? Aunque permite. Permitidme que esta la voy a analizar después. Voy a empezar por esta localización. ¿Qué quiero que veáis? Lo que quiero que os centréis es en el eje de la izquierda. Al final, este eje de la izquierda, que es el balance energético del edificio, tiene una parte positiva y una parte negativa. En la parte positiva tenemos las energías que entran a la microred. Entra, por ejemplo, la energía que importamos de la red o la energía que estamos produciendo y aportando a esta microred. Y en la parte negativa estarían las demandas energéticas, estaría el consumo del edificio o estaría, por ejemplo, la energía que sale de nuestra microred, que es la que se exporta hacia la red.
Para ver un poco cómo funciona este análisis, voy a desactivar todo menos el consumo. Esto es el consumo, que como veis es negativo porque está extrayendo energía de nuestra microred. ¿Y cómo podemos, digamos, cubrir este consumo? Con una generación. En este caso es una generación fotovoltaica. Como veis, es una generación interesante, unos 76 kilovatios de potencia, pero no es suficiente, evidentemente, para cubrir el consumo, sobre todo durante los días laborables. En cambio, en el fin de semana sí, incluso en el fin de semana hay energía excedente, con lo cual podemos esperar qué pasa con esa energía excedente. Y es que esa energía excedente se exporta a la red. Es donde entra este concepto de poder importar energía, pero también exportarla, poder venderla, ¿sí? Pero para cubrir, evidentemente, el resto de consumo, no ya solo cuando no hay el sol durante la noche o porque la producción no es suficiente para el consumo del edificio, pues también entra en juego la importación de la red. Al final, esta es la energía que compramos, ¿no? Que pagamos a compañía y que es la que queremos también, de alguna manera, minimizar para hacer más autosuficiente nuestro edificio. Esta Entonces, sería la Alfonso. pantalla. Sí. Sí, no, te iba a preguntar, que esto entiendo que es la casuística de la mayor parte de nuestros clientes, ¿no? Una producción para autoconsumo. Sí, de hecho sí. Dime, pero ¿no? Entiendo por dónde vas. Al final estamos en un webinar que va sobre edificios de consumo casi nulo. ¿Es Sí. todo lo que se puede hacer? No. Entonces, aquí entra lo que os quería enseñar hace un momento. Este edificio, como veis, está aprovechando el 80% de la energía generada, 81% en autoconsumo, o sea, el 81% de la energía generada se está autoconsumiendo. Pero ahora entra lo que os quería enseñar antes, que es, ¿qué pasaría en este edificio si añadiéramos una batería? Pues bien, lo que sucedería es que la energía que antes exportábamos, ahora lo que hará es cargar esa batería. Y esa batería se va a encargar después de suministrar energía en momentos en los que la energía solar no está disponible, como es por las noches, ¿sí? De esta forma, podéis rápidamente observar cómo la energía exportada se ha minimizado y por ello el autoconsumo de la producción ha subido del 81 al 93%. O sea, es un ratio de autoconsumo mucho mayor. Al final, de lo que se trata es de maximizar toda la energía posible para nuestro edificio y evidentemente también podríamos haber ampliado esta instalación si, como nuestros amigos de Onyx, tenemos múltiples soluciones como hemos visto. Evidentemente también podemos revisar todos estos datos mediante las tablas donde veis agrupadas las fuentes energéticas y las demandas de energía de la microred. Podemos analizar también en curvas, de forma que nos es más fácil comparar el valor absoluto entre los distintos conceptos, o como he comentado antes, también comparar, perdón, analizar el flujo energético y ver cómo la carga de nuestro edificio en una proporción bastante interesante está siendo satisfecha gracias a la producción. En fin, un poco todas las posibilidades de análisis de este balance energético que nos ofrece la aplicación de microgrid. Pero no solo nos permite hacer esto la aplicación. Al final, la idea es que podamos también analizar el desempeño de nuestra instalación. Entonces, como veis, dentro de la planta fotovoltaica podemos analizar el performance ratio o cuál está siendo la producción versus la radiación recibida, la temperatura del módulo fotovoltaico, por ejemplo, que también es un elemento de interés para entender cómo está realmente funcionando nuestra instalación fotovoltaica, para tener un análisis detallado de nuestra instalación. Y exactamente lo mismo podemos hacerlo con el sistema de almacenamiento. En este caso, observando los ciclos de carga y descarga de la batería, su estado de carga en porcentaje, ¿no? Si está llena, si está vacía. Y evidentemente también un dato de interés como la temperatura de esta batería para ver que todo está funcionando de forma correcta, ¿sí? Entonces, por último, como os he comentado antes, bueno, os voy a enseñar un segundo lo que son la configuración
de esta funcionalidad, porque se entiende muy bien cuál es el funcionamiento de esta funcionalidad. Al final tenemos una microred que se comunica con múltiples elementos, como es la red, que podemos importar o exportar energía hacia ella, la generación. En este caso hemos hecho una planta fotovoltaica, pero podemos, como comentaba, añadir una segunda planta o incluso, ¿por qué no en el futuro, añadir también energía eólica o cualquier fuente de energía renovable que podamos llegar a tener a nuestro alcance? Lo mismo con las baterías, donde puede haber más de una, ¿por qué no a vehículos eléctricos, etcétera, y con las cargas? Entonces, aquí se entiende muy bien cuál es la relación y las capacidades de esta aplicación que tiene por interés el poder aportar este análisis global del balance energético del edificio. Y como he comentado al principio, que esto sé que a Laura es una de las partes que más le interesa. Sí, es lo que te iba a preguntar precisamente, a ver si una vez has hecho la inversión, has puesto tus placas y tu batería, ¿cómo puedes cerciorarte de que estás ahorrando y cuánto estás ahorrando? Os iba a enseñar ahora esta, bueno, es la configuración al final del informe. Este informe os permite a incluir todas las localizaciones o aquellas localizaciones específicamente que queráis analizar, evidentemente poner vuestro logo, como siempre, un pie de página, incluso para poder añadir información adicional, poder seleccionar los coeficientes de emisiones de CO2 que queréis utilizar o incluso para, como se dice, los árboles, o sea, las emisiones en cuanto en concepto de árboles plantados y, como siempre, múltiples opciones para lanzar este informe en cuanto a periodicidad y horas, etcétera. Y bueno, este es el resultado. Al final es un informe que os permite tener una idea general de los costes y de los consumos que vuestro edificio representa. Os enseña cuál es el coste evitado gracias a la instalación o a la producción de energía renovable. En este caso, el consumo del edificio se provee en parte gracias a una generación de renovables y en parte gracias a la importación de la red. Y esto, evidentemente, supone un ahorro tanto por la parte que dejamos de comprar como por la parte que vendemos, que exportamos a la red, y la suma de estos dos conceptos es la que nos lleva a este coste evitado, que es un concepto también muy, muy potente y muy interesante para tener en cuenta en estos edificios, ¿sí? Y como veis también, evolución del consumo, perfil del consumo y la huella de emisiones del edificio, ¿sí? Entonces, como veis, realmente entre el report y la aplicación tenemos realmente muchas opciones para poder analizar nuestros edificios. Pero no nos quedaremos ahí y os queremos enseñar también en lo que estamos trabajando, ¿sí? Para que en breve pueda estar disponible este dashboard de producción solar. Es una especie de pantalla de portfolio donde podéis tener una visión global de todas vuestras instalaciones, ver cuáles están funcionando de manera óptima, cuáles no tanto, o incluso cuáles no están funcionando directamente para tener realmente una visión global, poder comparar entre todas ellas y evidentemente tener esta visión general que os ayude a focalizaros en las cosas importantes, ¿no? En esos puntos de interés. Otra funcionalidad que queremos añadir es los baselines, las líneas bases de generación. ¿Para qué? Para que podáis comparar la generación real, la que está teniendo la planta, versus, por ejemplo, la que se preveía en fase de proyecto de la instalación o la evolución temporal de la planta o incluso contra temas presupuestales y demás. Entonces, es una idea de comparativa a lo largo de los años y también versus las expectativas, ¿sí? Y teniendo la posibilidad de pues, exportar todos estos datos para otros análisis mediante Excel, por ejemplo. Y por último, pero no menos importante, como sabéis, en Dexma nos gusta integrarnos con cuantas más plataformas hardware y de hecho software también ya como sea posible para poder tener a los principales fabricantes disponibles y en relativo a la parte fotovoltaica
pues nos estamos integrando con dos de los inversores más comunes en el mercado, con los que más nos estamos encontrando, como son del fabricante Huawei, a través de su plataforma Fusión Solar, de la cual podremos extraer los datos de estos inversores y nutrir de datos a la plataforma, y también del fabricante Enphase a través de su plataforma Enlighten. Con lo cual, como veis, seguimos siempre trabajando en proveeros las opciones de poder extraer los datos, así como analizarlos y llegar a esa optimización que todos deseamos. Bueno, la verdad es que hemos visto un montón de cosas, Laura. No sé si... Sí, sí, hemos pues explicado un resumen. Sí. Sí, vamos a hacer un resumen rápido. Entonces, bueno, pues como os hemos estado comentando un poco cuál es la regulación respecto a edificios de consumo casi nulo y cómo se está aplicando en cada país, sobre todo nos hemos centrado en Europa. Luego, conjuntamente con Onyx Solar, hemos comprobado cómo se puede integrar energía fotovoltaica en edificios gracias a este concepto de vidrio fotovoltaico. Y bueno, luego ya hemos visto más en detalle la aplicación en sí, donde Alfonso nos ha mostrado cómo en la misma plataforma de Dexma podemos tener esa producción con energía renovable, consumos para comprobar pues cuánto exportamos, importamos, cuánto producimos y todo el balance energético. La configuración, como hemos visto, es bastante sencilla y se puede agregar tanto generación como cargas como baterías a nuestra microred. Y aparte, pues podemos evaluar o cuantificar cómo esa instalación está funcionando a nivel de cuánto nos estamos ahorrando, cuánto CO2 nos estamos emitiendo mediante este informe. Estas son las, digamos, funcionalidades más importantes que os hemos mostrado hoy, conceptos. Y bueno, pues agradeceros. Que no son pocos, ¿eh? No, no, no. Bueno, en este webinar especial, como decía al principio, dada la casuística, pues no son pocos. Y bueno, pues pasamos a la siguiente turno de slide. Preguntas, de hecho, ¿no? Sí, vamos con las preguntas. Primero que sí, aprovechando. Cierto que aprovechando este estatus que tenemos ahora mismo con tema de, bueno, pues el confinamiento y la situación que hay, queríamos compartir también que este mes hemos publicado una guía sobre donde comentamos los cambios que va a haber este año en la tarifa eléctrica con la circular de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y bueno, por si tenéis tiempo, en la propia web de Dexma os lo podéis descargar y comprobar aquí cuáles son los cambios más relevantes de peajes y tarifas eléctricas. Vale, pues mientras tanto vamos al turno de preguntas, si os parece. Veo aquí que hay una primeramente para Ángel. A ver, vale, nos preguntan, vale, ¿cuánto puede producir este tipo de vidrios en comparación con un panel fotovoltaico clásico? Vale, bueno, en primer lugar, bueno, gracias por toda la presentación completa, que la verdad que yo creo que, en mi opinión, ha quedado todo muy, muy bien, muy redondo, ¿no? Que hemos ido desde el edificio net cero hasta ver exactamente a qué va destinado cada kilovatio hora, ¿no? Que se ha producido. Gracias a vos, bueno, nada, un placer. Y nada, bueno, referente a la pregunta, bueno, os hemos presentado dos tecnologías, ¿no? Que son las que ahora mismo estamos comercializando, aparte que, además de, bueno, no hemos hablado del I+D de Onyx, que es bastante importante y que estamos en muchísimos proyectos europeos donde evidentemente estamos evolucionando sobre cualquier tipo de material, todas las nuevas tecnologías. Pero bueno, de las dos que comercializamos en este momento, la de silicio cristalino es exactamente igual que la de un panel solar, ¿no? O sea que a igualdad las células empleamos siempre células de máxima eficiencia, de las que sean más eficientes en este momento, por lo que en cristalino a igualdad de superficie, igualdad de potencia con un panel solar, ¿no? Salvo que, bueno, si separamos más las células, evidentemente por metro cuadrado no sería lo mismo. En silicio amorfo es una tecnología un poco más sencilla, ¿no? Es el silicio de las calculadoras, no es la misma la celulita esta que veis en las calculadoras, eso es silicio amorfo. Esa tecnología tiene más o menos entre 2,5 y 3 veces menos de potencia pico instalada, ¿no? O sea, podríamos hablar que la de cristalino más o menos igual que la de un panel solar
y la de silicio amorfo unas dos veces y media, tres veces menos. Todo dependerá de cómo esté orientado el sistema constructivo. No es lo mismo integrar en una fachada al norte, en Barcelona, por ejemplo, que un lucernario que está bien orientado, que está, bueno, pues al final ahí hay que ver cómo afecta la radiación a la potencia pico instalada del campo generador, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el concepto. Vale, perfecto. Pues también hay una pregunta para ti, Alfonso. Nos preguntan si, aparte de las integraciones con los dos equipos de inversores que nos has comentado, si está previsto o se está valorando la integración con con los fabricantes SMA. Como siempre, sabéis que desde Dexman, ya lo he comentado, nos gusta integrarnos con todos aquellos equipos que os puedan facilitar la entrada de datos a la plataforma. De momento se ha empezado con estas dos específicas para las plataformas de Huawei y de Enphase. Aunque de hecho incluso algunos de vosotros ya estáis mandando datos desde otros inversores, Anibo y SMA. De hecho, como digo, siempre que haya interés por vuestra parte, nosotros encantados en integrar cuantas más tecnologías mejor para que podáis hacer llegar todos los datos a la plataforma. O sea que si estáis interesados en SMA, como siempre, comunicárnoslo, vemos cuál es el proyecto, cuáles son los equipos y evidentemente está sobre la mesa, sí. Vale. Te ha entrado justo ahora otra pregunta. Nos preguntan si el ahorro de fotovoltaica también se calcula para tarifas indexadas. ¿Se puede calcular? Cuando la aplicación esté disponible con la parte de costes, estará la fotovoltaica calculada con tarifas indexadas, sí. Vale, pues una pregunta más para Ángel. Nos preguntan que cuál es el porcentaje de producción máxima respecto al consumo que habéis logrado en un edificio. Es decir, el mejor resultado. Uf, pues ahora mismo no sabría decirte, pero yo creo que sí que hemos llegado a conseguir, bueno, en el edificio de nuestras oficinas estamos más o menos por un 20% del consumo total, pero tendría que consultar con algún compañero mío. Yo creo que el de Novartis sí que llega al 50% o está cerca. Yo creo Oh, que sí, vale. que más de la mitad sí que podemos conseguir. Claro, luego Vale. el tema es sobre todo ver un poco lo que comentaba Alfonso, ¿no? De cómo esa energía, si se acumula, si luego se vende a la red, ¿no? Ver un poco cuál es el modelo energético que se ha decidido finalmente, ¿no? Vale. También nos preguntan si desde Onyx hacéis proyectos con edificios comerciales o también residenciales. Bueno, en principio, nosotros utilizamos el vidrio fotovoltaico para cualquier tipo de uso, ¿no? Del edificio, no nos limitamos en ese sentido. Sí que, por ejemplo, bueno, pues para viviendas unifamiliares o gente a lo mejor que viene con una ventanita practicable, siempre como es una tecnología que no está orientada en su mejor fachada, ¿no? A lo mejor. Siempre limitamos un poco una superficie mínima, ¿no? Una potencia que equivale a una potencia pico mínima de 1 kilovatio, ¿no? Para que haya inversores en el mercado que luego se puedan instalar, ¿no? Y esa energía pues se pueda aprovechar, Entendido. ¿no? Pero bueno, Vale. no nos cerramos puertas a nada. Perfecto. Pues nada, veo que tenemos más preguntas, pero bueno, las vamos ya a responder por mail porque vamos un poco fuera de tiempo. Nada, agradecer a toda la gente que nos ha seguido este webinar y bueno, tanto Ángel como Alfonso por ayudarme y nada, ha sido un placer. Muchas gracias a todos. A ti, Laura, muchas gracias a todos Gracias. por estar aquí con nosotros y esperamos que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido muchas cosas útiles. Muchas gracias por venir. Venga, muchas Gracias a gracias. Un todos. saludo. Adiós. Chao.